Aquí en Santo Domingo de Acobamba, apoyando a este importante nexo de la libertad. Coméntame. Sí, estamos en el barrio de la libertad de Santo Domingo de Acobamba, camino hacia San Bartolomé. Hay un esfuerzo valioso de parte de los comuneros y autoridades y la población de esta localidad para construir la infraestructura de una institución educativa que va a tener un régimen muy especial. Van a estudiar mañana y tarde, internado, con alimentación, etcétera. Y hemos asumido el compromiso de brindarle y entregarle los materiales para los acabados. Esto es calamina para la totalidad, yeso, cemento, triple A, drywall, entre otros. ¿Qué decirle, usted como autoridad provincial, a toda la población de este importante distrito, de este sector? Que la provincia de Huancayo no es solo Huancayo ciudad, es también los distritos de nuestra provincia. Por eso es que hemos venido a esta localidad, que es uno de los distritos más alejados de nuestra provincia, para brindarles todo nuestro apoyo y colaboración. Teobaldo, ¿qué opinas del apoyo que va a brindar el alcalde para terminar este local? Estamos totalmente agradecidos por lo que él se promete, no así voluntariamente, la cantidad de materiales. Eso va a servir sobre todo para la educación de los niños. Para la educación de nuestros niños hacia el colegio. Cabeza columpero. Mire, todo esto se le va a construir. Absurdista.